Hello, hello. Mi campanita ya regresó. Oh, hello, hello. Llegando y comentando y compartiendo. Compartiendo. Va vamos a hacer la, la reflexión en español. Estoy viendo todos los comentarios. Ok de todos ustedes, no, qué gusto me da de estar con todos ustedes. No pongan atención a estos comentarios de esta gente babosa que está entrando, no más para interrumpir, ok, es eh, gente que eh, está defendiendo en su cabeza eh, una institución, no son personas que están defendiendo la institución, eh, de igual manera como estaban defendiendo la institución eh, eh, cubriendo eh, a los eh, pedófilos y pederastas. Uh -huh. no, eh, o sea que la institución es sobre el ser humano. no son estas personas, ok, que están poniendo la institución Eclesiástica encima del ser humano. No les importa el bienestar del Padre Adam ni de otras personas, sino les importa el bienestar de la institución. Y cuando pones el bienestar de una institución encima del ser humano, ahí están las grandes consecuencias, como eso de. Eh, miles y miles de niños que han sido abusados ¿m? porque la gente defiende a cualquier costo la institución ¿m? tengan cuidado con todo eso así que ustedes no pongan atención a eh, estas personas eh, que solo están molestando no tienen su coco lavado por la religión eh, no eh, escuchan Uh, personas que los están llenando de muchas mentiras sobre mi persona y mi ministerio y mi estatus sacerdotal. Pero nosotros, hello, hello, no vivamos felices, ok? La vida continúa, hello, hello, ok. Vamos a leer el evangelio de este domingo para hacer la reflexión con todos ustedes, porque de veras eso es lo que les importa a ustedes, ¿verdad? No el bienestar de ustedes mismos, de sus hijos, de sus matrimonios. ¿eh? En Marcos capítulo 7 es el evangelio de hoy. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas. Venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos, hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó. Que bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas. Cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Y después Jesús llamó a la gente y les dijo, escúchenme todos y entiéndanme, nada que entre de fuera puede manchar al hombre, lo que sí lo mancha es lo que sale de, de, de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, la, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y el corazón? Pregunta Jesús. Todos los demás, gente de la religión, los fariseos, estaban enfocados en lo de afuera, ¿no? Como ahorita, todos enfocados en la institución. ¿eh? Y, el, y Jesús está preguntando, ¿y el corazón del hombre? ¿La vida interior, dice él? Ustedes están enfocados en lo que está afuera. ¿eh? Sepulcros blanqueados, ratas de la sacristía, está diciendo Jesús a todos ellos. ¿eh? Se enfocan en lo que está afuera. Por adentro están podridos, les dice Jesucristo. Hipócritas. Tienen una religión falsa, les dice a los fariseos, y lo mismo los dice a los fariseos de hoy en día, que se enfocan en lo que está afuera, pero por adentro están todo podridos, comiendo, cuchicheando, mal, diciendo maldades, mintiendo. Todos nosotros queremos creer que todos seríamos felices y tendríamos una vida productiva si solo no fuera por las circunstancias desafortunadas de nuestra vida o lo o sea lo que nos rodea. ¿Queremos culpar? ¿Ah? ¿A alguien o a algo? Por las circunstancias de nuestra vida, me está yendo re mal en mi vida, todos están diciendo, y alguien o algo tiene la culpa. Yo no tengo la culpa, mi esposo tiene la culpa, mi vieja tiene la culpa, mis hijos tienen la culpa, el presidente tiene la culpa, todos tienen la culpa menos tú. Ahí está el problema: culpar a algo que está fuera de ti, fuera de tu control. Si no fuera por mi contexto infeliz, ¿ah? ¿eh? por los aspectos externos de mi situación, de mi vida, todo sería maravilloso en mi vida. En otras palabras, la fuente de mi infelicidad, la insatisfacción que yo siento en mi vida, la tristeza, todo eso está afuera, no está en mí. Y Jesús está diciendo algo completamente diferente hoy. Él está diciendo, no chulo, no chula, no. Eso que te hace infeliz está en ti, tu actitud refea, tu corazón. Tienes que cambiar tu corazón, tienes que renacer de nuevo, dice el Señor Jesús, para tener la vida eterna adentro de ti. Jesús está interesado en la salvación de nosotros. La palabra salvación viene del latín, salus. Significa salud, ¿no? Lo que ustedes hacen cuando levantan el 2X o la bohemia o el tecate eh, o la corona o la negra modelo, ustedes dicen salud, ¿no? Jesús está interesado en el salud de nosotros, no solamente que yo estoy esperando mi, mi salvación cuando me muera, sino yo quiero tener la salud ahorita mismo, o sea, Cristo está interesado en que tú estés feliz aquí, voy a decirlo en otras palabras, Cristo no. No vino a llevarte al cielo, él vino a traerte el cielo. Él no vino a llevarte al cielo, él vino a traerte el cielo, porque él es el cielo mismo, Jesucristo nuestro Señor. Cuando tienes a Jesús, lo tienes todo, tienes la felicidad pura. Y eso es lo que él está diciendo a esa bola de bueyes, fariseos ahí que lo estaban rodeando. Les dice: Miren ustedes, bola de bueyes. ¿eh? Si fueran mexicanos, no, así les estuviese hablando. ¿no? Miren ustedes, la fuente de su infelicidad no está afuera, chulos, está dentro de ustedes, en su corazón. Cambien su corazón. Eso es lo que él está diciendo a cada uno de nosotros este domingo. En este evangelio deja de culpar a, a, a tus seres queridos, a las personas que te han victimizado en la vida, ¿no? Eres una víctima. ¿Quién tiene la culpa de que eres víctima? Tú. Tú tienes la culpa porque te estás dejando. ¿eh? ¿Debes de ser como el padre Adam, no? No dejarse victimizar, ¿eh? abusar. ¿eh? Ni madres así esa es la actitud, no dejes si te están victimizando es porque te estás dejando, si te están abusando es porque te estás dejando quién tiene la culpa tú eres infeliz, porque quieres ser infeliz, las fuerzas que están afuera de ti tú no los puedes controlar. ¿Mm? Tú puedes controlar las fuerzas tuyas adentro de ti. En realidad el problema está en ti, no afuera de ti. ¿eh? Es tu actitud. Un, cuando yo, a mí me ordenaron sacerdote en 2010, yo estaba eh, viviendo en Sonoma, en eh, donde hay muchísimas guainerías, mucha plata, mucho mucho dinero allá, ¿no? Y la gente estaba perdiendo eh, las casas. En ese entonces, y un día conocí yo a una señora que estaba tan agachada y me dice, ay, padre, yo ya no sé qué voy a hacer. Hemos perdido nosotros nuestra casa y nos vamos a tener que vivir en un apartamento. Mi vida se me acabó. Me dieron medicina para la depresión, ya no sé qué hacer. Y yo me sentía re mal para ella porque ella me dijo, mi vida se me acabó. Porque se tenía que mudar ella de la casa a un apartamento. La vida se le terminó porque el banco le, le, le tomó su casa. Y ese mismo día Dios me dio un guajolotazo, ¡Mmm! una madriza. Una golpiza, la que ojalá te esté dando yo ahorita mismo a ti. No, Dios me dio esa bajolotiza porque ese mismo día conocí yo a una señora convertida, una señora renacida por el Espíritu Santo a la que Dios la haya tocado. Lo que yo quiero que pase en tu propia vida también, que renazcas a la vida de Jesucristo, a una vida nueva, a una actitud nueva en tu vida. Y esa señora, no, yo le, 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 le pregunto a ella, ¿cómo está señora? Me dice, pues estoy bien, pero no, el banco nos quitó la casa, nos vamos a, a tener que mudar a un apartamento, dice ella. Y yo le dije, Ay, señora, pues lo siento mucho. Me siento tan mal por usted de que eso le pasó. Y ella me mira a mí y me dice: Padre, pero qué importa? una casa aquí en la tierra mientras que Dios me tiene mansiones preparadas en el cielo, ¿no? ¿Qué me importa una casa aquí en la tierra cuando yo sé, yo estoy convencida que Dios me tiene una mansión preparada en el cielo? No, no hay ojos que han visto ni oídos han escuchado lo que Dios nos tiene preparado para aquellos que confían en él y que lo aman. Esa es la actitud, esa señora vivía feliz en su vida porque no dejaba que las circunstancias de afuera afectarían su salud emocional e espiritual y e psicológica de ella eso es lo que tiene que pasar en tu propia vida que no te tienes que dejar no no te dejes que lo que estás pasando no en el trabajo en, en, en la cuestión del salud, en tu matrimonio, en lo, en, en, en lo que sea que está afuera de ti, que eso te afecte, no adentro de ti, tú puedes controlar tu propia actitud, todo eso está adentro de ti. Nunca se me va a olvidar conocer a una señora que vino a hablar conmigo porque su esposo era un borracho. ¿Mm? Y me dice ella, padre, por favor, ayúdame. Mi esposo no quiere cambiar. Así vienen todas las chabelas. No, padre, por favor. Mi esposo. ¡Oh! Toma, padre. No, toma. No quiere dejar de beber. No, no quiere dejar las chelas. Está enamorada de, enamorado de la señora Michelada, de la señorita Michela. No, su mejor amigo es José Cuervo, y Don Julio, y su patrón es el patrón Silver. No, no quiere ir a, la, a, a los alcohólicos anónimos. Mi esposo no quiere ayuda. Así vienen todos ustedes. ¿Ah? Mis hijos, mi esposo. Y yo la miré a ella y le dije a ella. Porque ella me dijo, ¿y cómo puedo ayudarlo? Dice ella. La miré a ella y le dije, mira, chula. ¿eh? Para no decirle otra cosa. ¿eh? ¿Ok? ¿No? Mira, chula. Ustedes le, le hubiesen dicho, mira, huella. ¿Ok? <laughs> Pero no, la miré a ella y le dije, mira, chula. ¿eh? Tu marido no es el problema, corazón, ¿eh? cariño. Tu marido no es el problema. Eres tú. El problema, tu esposo no está aquí ahorita, él no quiere cambiar, tú no tienes control sobre él, tú no puedes cam cambiar su actitud de él o su comportamiento o mm, entrar en su corazón y hacer que él deje de tomar, ¿Ah? pero tú tienes control, Chula le dije, sobre tus propias acciones y tu propio comportamiento. Tú no puedes cambiar tu marido, mi amor, le dije. ¿eh? Pero puedes cambiar tu corazón. ¿eh? Tienes que ser tú el cambio que quieres ver en tu vida. No esperes que otro cambie. ¿eh? O sea, no esperes que tu esposo deje de tomar para tener otra vida. Porque muchos de ustedes así son, ¿no? Dicen... Uh, Uh, yo solo estoy esperando que él deje de tomar y ya todo va a estar bien. No, tú tienes que cambiar. Le dije a ella, tú tienes el poder de establecer límites ¿Eh? en la vida. El poder está en ti, tú tienes el poder. No tienes ninguna obligación, yo le dije a ella, de estar en esta relación tóxica, estar en una situación abusiva, que no solo está abusando de ti, sino también de tus hijos. Y lo que es peor, que tu comportamiento hacia él le está dando permiso a él de seguir siendo borracho. Tú le estás dando permiso por ser así de huella tu comportamiento le está dando permiso de seguir en la borrachera y qué pasó ella con ella ella terminó empacando sus cosas un día llevó sus dos hijos a otro apartamento y el siguiente día que ella hizo eso vino el viejo no y me tocó la puerta abro la puerta y ahí está, padre, ayúdame, mi esposa me dejó. ¿Qué tengo que hacer? Y entró a los Alcohólicos Anónimos él. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes están descontentos con su matrimonio y no están haciendo absolutamente nada? No más chillando. <laughs> mi esposo, padre, ¿no? Así vienen todas las chabelas, así confiesan todo eso. No, no se confiesan a sí mismas, sino siempre hablan del, del esposo. Padre mi marido, uh! no están contentos con su trabajo, están todos deprimidos, ansiosos. No, les, no, les, no están creciendo nada en sus iglesias ustedes. ¿Ah? Y no están haciendo nada para cambiar eso. ¿No? Tienes un problema del sobrepeso y ¿qué estás haciendo? ¿No? Para salir de eso. Sigue estragando. ¿Oh? Y jamás se me va a olvidar cuando yo pesaba 325 libras y iba yo a McDonald's y pedía yo de esas hamburguesas gigantescas. ¿No? Pero también pedía yo una grande coca de dieta. <laughs> y eso, como que iba a hacerme adelgazar, ¿no? Tragar hamburguesas y a la vez tomar coca de dieta. ¿Ah? ¿Sigues adicto a la, a, al alcohol? La lista puede continuar. ¿Tienes problema con eh, eh, el casino, las maquinitas? Y no quieres entrar a agarrar problema. ¿No? Y todo el tiempo nomás estás diciendo: Mi esposo necesita cambiar. Mis compañeros de trabajo necesitan cambiar y entonces todo será bien en mi vida. ¿Mm? Estoy deprimido, deprimida, ansioso y culpo a todos por ello y todo en lugar de buscar formas de ayudarme. No tomar medicamentos para la depresión o la ansiedad, no agarrar ayuda. No quieren ustedes, no quieren ustedes hacer lo que tienen que hacer. De veras. ¿No? ustedes quieren que dios solucione sus problemas padre yo quiero agua bendita exorcizada no eso me va a solucionar el problema pero vas a seguir haciendo lo mismo esa es la definición ¿no? de, eh, de, de la locura completa hacer lo mismo que siempre has hecho y esperar un resultado diferente esa es la definición de la locura estás loco Haciendo lo mismo y esperando que algo será diferente, ¿no? ¿Qué te pasa, padre? Yo quiero que Dios me envíe a alguien. Yo me siento solo. ¡Oh! Me siento solo en esta vida. Y no estás haciendo nada. No tienes un perfil en el internet buscando a una pareja, ¿no? ¿Eh? ¿No, no? ¿Mm? No estás haciendo nada. Un día vino un señor a hablar conmigo, me dice, padre, yo me siento tan solo, me siento tan solo, yo quiero tener a una mujer, pero no puedo encontrar a una. ¿Por qué, padre? ¿Por qué? Le dije, bueno, me dije a mí mismo, le digo o no le digo, pero como ustedes saben que yo no traigo pelos en la lengua, le dije, mire, Manolo, te tienes que poner placas, chulo, ¿no? ¿Cuál mujer te va a querer besuquear? ¿Eh? ¿Eh? Se puso las placas y ¡zas! No ya tiene a Conchita y ya se están besuqueando con besos árabes. ¿Conocen ustedes los besos árabes? ¿No? ¿Saben ustedes de los besos árabes? De saliva va y saliva viene. Todos quieren, ¿no? ¿Verdad? Pero no están haciendo nada para tener a una pareja. ¿Te sientes solo? ¿Qué estás haciendo para tener a alguien? Dios no te hizo para estar solo. Eso está desde el principio en la Biblia. Dios le hizo Eva a Adán porque dijo, no está bien que el hombre esté solo. Y si algo no está bien, lo opuesto es malo. No, lo opuesto es el infierno. La, el, el cielo es la comunidad. El infierno es la soledad. Ustedes muchos están viviendo el infierno en su soledad. Dios no te quiere en el infierno. ¿Qué estás haciendo para tener a alguien en tu vida? Estoy preguntando, ¿por qué no están comentando? Hello, hello. Llegando y comentando y compartiendo. Ahorita mismo, ¿no? Compartiendo. No, estamos compartiendo la palabra de Dios para que la gente cambie su vida. ¿Tienes un problema de peso? Y sin embargo, sigues comiendo, ¿Oh? tragando, ¿Oh? carnitas, birria, ¿eh? pupusas de chicharrón. ¿no? Con razón tienes lonjas. ¿eh? No quieres ir a, al, al gimnasio, hacer ejercicio. Estás tomando soda, puro azúcar. ¿Han escuchado ustedes de agua? El cuerpo es 70% de agua, ¿no? Todos ocupamos agua. La soda no es agua. Miren ustedes nomás cómo tienen ustedes a sus hijos, ¿no? El diabetes en, en los hijos latinos en Estados Unidos eh, está, pero no por encima del, eh, del techo. ¿Cómo ustedes alimentan a sus hijos? No les cocinan, no les dan agua. Ay, pero mi hijo quiere, no quiere tomar agua. Llora, padre, si no les doy guzgueras. ¿Llora sangre? Estoy preguntando, ¿llora sangre si ustedes no aprendan ahorita a hacer a sus niños llorar? Después ustedes son los que van a estar llorando en sus vidas por así andar. ¿Lloran sangre? Eh, pero yo le quiero no puedo. Yo, yo entiendo que ustedes vienen de ranchos, ¿no? Donde no tenían nada. Donde no tenían gusgueras, donde no tenían dulces, donde no había soda. Y aquí les dan todo eso, pero ustedes los están dañando. No, se ven todos chonchos. Yo crecí en ese ambiente. No, mis papás también me daban lo que yo quería, no, lo que a mí me daba mi regalada gana, porque cuando yo crecía en Polonia no teníamos nada. El primer plátano o la primera naranja que yo probé era aquí. No teníamos chocolates ni nada de eso cuando yo estaba creciendo. Yo vivía sin tele, sin baño, no, ni siquiera teníamos muchas veces comida. Cuando yo estaba creciendo, entonces yo entiendo todo eso, pero ustedes están dañando a sus hijos en darles basura de comer. El cuerpo de nosotros es el templo del Espíritu Santo. Cuando tú le das basura a tus hijos, tú los estás dañando. El cuerpo de tu hijo es el cuerpo de Dios. ¿Cómo lo estás alimentando? Yendo no a la bonita a comprar la comida. No es darle comida buena a tus hijos. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes tortearon en su casa tortillas buenas, comida buena, sopa? No, no, marruchán. Ustedes les dan marruchán a sus hijos, sopa maruchán, es puro sodio que le dan. ¿Qué les pasa? Me duele mi corazón viendo a los niños latinos así obesos. Y luego ustedes lloran: Padre, mi hijo tiene diabetes. ¿Quién tiene la culpa? ¿El niño o tú? De lo que le das de tragar. Estoy preguntando. Así se portan ustedes. Pero lloran, lloran sangre. ¿Tienes un problema del sobrepeso? ¿Qué estás haciendo? Se llama comer lechuga. ¡Eh! ¡Pero no soy un conejo! ¡Ni, ni, ni! ¡Siguen la dieta de la ardía! No saben ustedes esa la dieta de la ardía de panza para rodilla, ¿eh? O la dieta del cucurrucho, comer poco y joder mucho. <laughs> Eso lo siguen muchos, ¿no? Jodiendo con la lengua. ¿eh? ¿Tienes un problema con cualquier adicción? ¿Qué estás haciendo para salir de esto? Miren, todos estamos atrapados nosotros en, en situaciones que no podemos cambiar. Pero podemos cambiarnos a nosotros mismos y a nuestra actitud hacia esas situaciones. Esto es precisamente lo que yo hice al unirme con la Iglesia Católica Nacional Polaca. No puedo yo cambiar el sistema no de la iglesia romana que me hizo trabajar en circunstancias perjudiciales para mi salud, sabiendo muy bien que yo necesitaba un clima árido y seco para mi bienestar por lo que me mandaron originalmente a Las Vegas, pero por razones de celos y otros no se deshicieron de mí, ¿no? y me mandaron en, al norte de California, donde hay tantos incendios. Yo tenía tuberculosis cuando yo era niño en Polonia. Mis pulmones están muy débiles. Tengo mucho problema de respirar. Ustedes saben cómo me río yo, porque me río yo así de sabroso. Sí me río sabroso, es un don que Dios me dio. ¿Por qué me río así? Porque tengo asma y mis pulmones no están bien desarrollados y no puedo yo agarrar aire. Por eso me falta aire cuando me estoy riendo, ¿eh? no me estoy ahogando. Y cuando estoy yo en medio de los incendios, como ahí en el norte de California, y está cayendo la ceniza, ¿eh? y estoy yo respirando todo eso, no, poco a poco me estaba esto matando y otras circunstancias. Pero a, eh, a los líderes de la iglesia romana católica no les importa el bienestar del padre Adam. ¿Eh? No, a ellos lo que les importa es lo que me pueden sacar. ¿Eh? No el bienestar mío. Yo mismo necesito ver mi propio bienestar. ¿Eh? Y. Miren, ustedes, los fanáticos, ahorita no religiosos, apegados a la religión, a ellos no les importa el Padre Adam. No, a ellos lo que les importa es la institución, no la persona humana. ¿Ah? Les vale madre el Padre Adam, de veras. Por eso al Padre Adam le tiene que valer Padre Adam. ¿Mm? Y a los que me aman, como ustedes todos que me están viendo, ¿no? ¿Verdad? ¿Ah? ¿No es así? A ellos les vale madre el padre Adam, ¿no? Si, ah. si el padre se muere, si se suicida, ¿no? Después van a venir, van a llorar poquito, ¿no? Eh, decir la misa y eh, eh, decir un Ave María y, ¡Sas!, se murió, ¿no? Se acabó, ¿no? Así es, no les importa. A la institución no le importa. Por eso a mí me tiene que importar yo, como a ustedes. Ustedes mismos les tiene que importar ustedes. De nada sirvo yo enfermo como sacerdote. De nada. Tengo a todas estas personas diciendo ahora, Padre Adam, ¿qué pasa con el hecho de que tú prometiste no estar en la iglesia romana? Yo nunca prometí estar en la iglesia romana, yo prometí ser sacerdote por el resto de mi vida. Y eso es lo que soy. Cambié de jurisdicción, ¿no? Todavía los sacerdotes polacos y la iglesia católica polaca nacional es reconocida por el Vaticano como una iglesia válida, legítima, lícita. ¿no? Yo sigo siendo un sacerdote católico. Ahora todos están mintiendo, ¿no? Porque les duele. ¿Ok? no de que saben lo que les duele les puedo decir a ustedes como yo sé que ustedes no son chismosos y no van a decir saben lo que les duele es que pa cuando ellos van yo ya fui y vine <laughs> O sea, si yo, me iba, si yo me hubiese venido aquí a Las Vegas sin hacer el cambio que hice a la Iglesia Católica Polaca Nacional, me hubiesen suspendido y me hubiesen podido quitar el sacerdocio. Pero como yo me junté con la Iglesia Católica Polaca Nacional y su sacerdocio y esa iglesia y todo está reconocido como válido por el Vaticano, el Padre Adam fue más astuto. Así tenemos que ser chulos. ¿No? Eso les duele, por eso están mintiendo todos. ¿Ah? Están mintiendo, son unos mentirosos. Están diciendo mentiras, sacando cosas de mí, pero ustedes saben la verdad, ¿no? Solo hay que investigar en el sitio de los obispos eh, romanos católicos aquí en Estados Unidos, en el Vaticano, hay documentos sobre la relación que hay entre la Iglesia Católica Polaca Nacional y la Iglesia Católica Romana. ¿eh? Pero a todas estas personas no les importo yo. ¿eh? No les importo yo. O sea, me están tratando de decir todos ellos, tú deberías de haberte quedado. No, 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 no. Como están diciendo muchas veces a las mujeres abusadas. Tienes que quedarse porque prometiste estar con él hasta la muerte. Y él la sigue golpeando, maltratando, abusando de ella. Y ella tiene la obligación de estar con él siendo abusada. No, no sean güeyes. ¿Ok? No dejen que les vean el, el, el P en su frente, pen tonto. ¿Ok? Tú no tienes ninguna obligación de estar en una relación abusiva. O cambias o te cambio. Quizás, porque tengo una sola vida, una sola chance de vivir esta vida feliz. Y no la voy a vivir infeliz en una situación tóxica y abusiva. Ni yo ni tú. ¿Están entendiendo? Yo no iba a permitir que iba yo a llegar a un punto de suicidarme, de quitarme la vida. A todas esas personas no les importa eso. A ellos no, a ellos no les importa mi bienestar, mi salud emocional, espiritual, psicológico. Les vale madre. De veras. Les vale. ¿Cómo estoy yo? ¿Ah? Tengo... Yo no iba a permitir eso nomás iban a venir a mi funeral y llorar poquito ¿Ah? Estas personas que me dicen esto que yo me eh, debería de haber quedado porque prefieren verme deprimido, enfermo, incapaz de respirar, viviendo en una situación en la que soy infeliz e eh, insatisfecho todo debido a las reglas y regulaciones creadas por el hombre. Nunca se me va a olvidar a mí, mi amigo sacerdote que yo subí el año pasado en febrero del 2020. Tenía mi misma edad. En ese tiempo tenía 35 años. Él se ordenó. Ustedes pueden ver allá el Padre Evans, ¿ok? Lo pueden googlear, ¿ok? Eh, eh, en febrero del 2020 se suicidó. Tenía mi misma edad, ordenado en 2010, el mismo año que yo, y él tomó un montón de pastillas y se tomó su propia vida. Desper no despertó el siguiente día. Pero él, él era chiquito, no tenía 14 años cuando entró al seminario, bajo la presión de sus papás. Entró al seminario y llegó a un punto donde él le dijo a su mamá, yo ya no quiero ser sacerdote y ¿saben lo que ella le dijo? Si tú dejas el sacerdocio, esto me va a matar a mí, le dijo su mamá. Y bueno, ¿a quién mató eso? ¿A ella o a él? Y en el funeral de él todos lloraban y lamentaban. ¡Ay! 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 Lloraban ellos en su funeral. Lo mismo iba a pasar en el mío, si yo no hubiese hecho el cambio que hice. Lo mismo me sucedería a mí, si a estas supuestas personas que quieren lo mejor para mí hubiese yo escuchado. Y después de que me mu muriera, hubiesen llorado poquito. No, y digo, oh, se suicidó, no, era, era buena persona, no, vamos a rezar por él. Uh, uh, uh. Necesito yo cuidarme a mí mismo. Y tú también. Deja de pensar en lo que dirá la gente. ¿Cómo me duele a mí que mi amigo no, no, no llegó a un punto en su vida de que no le importaría lo que dijera la gente? Hasta su propia familia. ¡Al demonio! con este tipo de actitud, al infierno, con esta actitud de que, que dirá la gente. ¿Cuántos de ustedes dejan que sus hijos se suicidan, se estén deprimidos porque están viviendo que qué va a decir la gente? El primer funeral que yo celebré como sacerdote era de un muchacho que le confesó a su familia en, 2000, en, en, en dos mil... Eh, <coughs> En 2009 era yo diácono. Ese era el primer funeral que yo celebré. Nunca se me va a olvidar. Estoy recordándome a este muchacho. Se llamaba Juanito. Era latino. Me duele mi corazón cuando estoy pensando en él. Y él le confesó a su familia que era gay. Y sus papás. Lo miraron a él y dijeron: ¿Pero qué van a decir los tíos? ¿Cómo nos vamos a juntar con los tíos? Y el muchacho se suicidó. Por la maldita vergüenza que hay. Yo no puedo vivir con la vergüenza. Y tú, si quieres ser feliz, tampoco. ¿No? ¿Eh? no pensando de qué va a decir la gente. ¿Qué va a decir si yo hubiese pensado ahorita, qué va a decir la gente que ya no soy un sacerdote católico romano, sino un católico polaco nacional, ¿no? ¿Ustedes creen que estuviese yo feliz sonriéndome con mi campanita? Tú tampoco no vivas tu vida por los demás. Cambia tu actitud para cambiar tu vida. Y las personas que realmente te aman y se preocupan por ti y quieran lo mejor para ti estarán contigo. Sea lo que sea. ¿Eh? Y los demás nunca estuviesen contigo. ¿Eh? Estaban no más interesados con lo que tú les est estuvieses ofreciendo. No estaban interesados en tu persona. Lo que estoy descubriendo ahorita. Los que me han hablado calumniándome. No juzgándome. Estas personas no están interesadas en mí. Les valgo, madre yo. Así es. Todas las personas que se preocupan por si soy un sacerdote romano o un sacerdote polaco no se preocupan por mí. No quieren el bienestar del padre Adam. No les importa el sacerdocio mío. No más el título. ¿Eh? pero a las personas que me aman y se preocupan por mí para ellos siendo sacerdote romano o siendo sacerdote polaco les da igual ¿Mm? porque lo importante es que el padre adam es el padre adam y es feliz ustedes qui quieren mi felicidad o me quieren ver deprimido a punto de suicidarme eso es lo que quieren ustedes ¿Mm? Antes del 20 de julio, fecha de mi incardinación en la Iglesia Católica Polaca, no. Era yo sacerdote romano y ahorita soy un sacerdote polaco, pero soy un sacerdote católico. ¿eh? Mi condición de sacerdote no ha cambiado. Incluso el mismo Vaticano lo confirma y afirma. Miren ustedes, yo pasé por tantos amigos míos que se suicidaron en el seminario tres amigos que llegaron de Polonia al seminario de Mandelain, no en Chicago, cuando yo estaba en el seminario de la Arquidiócesis de Chicago, Mandelain, uno que ustedes pueden googlear, Marcin Kozłowski, ok, y hay otros dos, allá donde que van a leer a estos seminaristas polacos. No, los sacerdotes de la arquidiócesis de Chicago iban a Polonia y les mintieron a ellos, diciéndoles: Ustedes van a venir a Estados Unidos y fácil van a ser sacerdotes. Por eso ellos abandonaron los seminarios en Polonia y se vinieron a Chicago. Y después le dijeron a, a, a Marchin y a otros: Si no pasas el examen del TOEFL, que es el examen que te eh, da, da derecho de estudiar más. En inglés. Si no pasan ese examen los vamos a votar. Y una vez votado del seminario, nunca vas a poder ser sacerdote. Así es, en la, en la Iglesia Católica Romana. Entonces, para estos muchachos que tenían el sueño de ser como San Juan Pablo II, porque ese es, ese es el mayor sueño de un muchacho de mi edad en Polonia, ser como San Juan Pablo II, no, para ellos, qué vergüenza, qué va a decir la gente en su pueblo. Entonces, mi amigo se ahorcó, Marcin Kozłowski-Guglenlo, se ahorcó él en su cuarto del seminario se tomó su, su propia vida por la vergüenza. ¿Qué va a decir la gente de mi pueblo? Mi familia, ¿qué va a decir? ¿Cuántos así se quitan su propia vida? ¿Qué va a decir la gente? Muchos de ustedes no agarran ayuda en los alcohólicos anónimos, en otros grupos. No agarran la ayuda para sus matrimonios. No agarran la ayuda porque ¿qué va a decir la gente? ¿Cuántos con el sobrepeso no quieren entrar a un gimnasio porque sienten vergüenza de sus lonjas? ¿Qué va a decir la gente? ¡Que te valga madre! ¿Qué va a decir la gente? ¿Cuántos tengo que decir yo esto? ¿Te pagan los biles? Estoy preguntando, ¿te pagan los viles? Todas esas comadres, ¿te, te pagan los viles? ¿Ah? ¿Van a vivir tu infelicidad? ¿Van a vivir la infelicidad que tú estás viviendo en la vida? Entonces, ¿por qué te importa tanto? ¿Qué va de... No, así viven ustedes en la cultura latina, igual que nosotros en Polonia. ¿Qué va a decir la gente, padre, si descubran que mi hijo es así o así? Oh. Y los hijos cortándose bajo la presión. ¿Ah? Deja la vergüenza. Deja la vergüenza. ¿Cuántos de ustedes no pueden ir a un retiro, por ejemplo, del viñedo de Raquel, después de cometer un aborto? Porque no quieren enfrentar a otras personas y decir que ustedes abortaron y siguen cargando esto. ¿Cuántos de ustedes no se pueden confesar de sus pecados? Porque sienten vergüenza. ¿Qué va a decir la gente? Un sacerdote que los va a juzgar. Si te trata mal, salte. Ve con otro. ¿eh? Cuando se le preguntó a la Madre Teresa de Calcuta, ¿por qué está ella haciendo lo que está haciendo? Le dijeron, Madre Teresa, ¿por qué tú estás haciendo lo que estás haciendo? Ella dijo, yo. Hago lo que hago porque estoy tratando de matar al Hitler que está adentro de mí. Wow, eso dijo Madre Teresa de Calcuta: que ella estaba sirviendo porque estaba tratando de matar al Hitler que estaba adentro de ella. No encontramos nosotras nosotros malas intenciones en el mundo que primero no encontramos dentro de nosotros mismos el mal que encontramos en el mundo comienza con nosotros, admita tú y enfrente tu propia maldad. sabes tú que yo. He estado lidiando con esto de las últimas semanas que me están calumniando en todas las redes sociales, aquí en la diócesis de Las Vegas, en eh, todas las parroquias han sacado mi nombre, no me están calumniando. He sido yo atacado horriblemente por las mentiras de la diócesis aquí de Las Vegas y de, la, eh, de las mentiras de la diócesis de Santa Rosa, diciendo que ya no soy un sacerdote, que es completamente una mentira. El Papa Francisco nunca me destituyó del sacerdocio. Que, que comprueben ellos eso, no que saquen una carta. Porque me están diciendo que no más soy Adam. ¿eh? Ni mi propia abuelita me llama así. Para. Tiene más respeto mi, mi, mi abuelita al sacerdocio, al santo sacerdocio, que estos güey, que estos eh, no. De veras, no tienen respeto al sacerdocio. ¿Cuándo es que el Papa me destituyó del sacerdocio? ¿Cuándo hubo un proceso? Yo nomás renuncié a la jurisdicción de la Iglesia Católica Romana, pero jamás el sacerdocio. Jamás, nunca hubo un proceso en Roma para quitarme el sacerdocio. Nunca. Y ahí andan diciendo, y muchos de ustedes andan creyendo, ¿no? Hagan sus propias investigaciones. ¿Cuándo es que el Papa Francisco me quitó el sacerdocio? Estoy preguntando. Cabras. Ya ven, me entra el enojo a mí. ¿Ah? Estoy lidiando con esto. ¿Ustedes creen que no me duele mi corazón? Cuando la diócesis de Santa Rosa mandó un informe a la arquidiócesis de Chicago y lo mandaron a todos los sacerdotes de la arquidiócesis de Chicago y unos empezaron a hablar a mi madre. Uh -huh. Oh, sí. No. Ustedes saben que yo en ese aspecto soy muy muy mexicano. Me puedes decir muchas cosas, pero no me toques mi madre, porque te parto la tuya, ¿no? ¿No creen ustedes que me quiere salir Juan Domínguez una cosa? Juan Domínguez, ¿verdad? ¿No creen ustedes que me quiere salir Juan Domínguez? Pero me tengo que detener. ¿Ah? ¿no? Y no responder con el mismo odio que ellos hacen hacia mí con la misma rabia que sienten ellos, con sus mismos resentimientos. No puedo yo caer en sus redes de ellos, no puedo yo bajarme a su nivel, porque el odio, el resentimiento, es un veneno que tú preparas a tus enemigos, que tú mismo te lo vas a ir tragando. Yo le he pedido al Señor, Señor, por favor, ayúdame. Por eso necesito cargar mi, mi cruz de San Benito para protegerme de todas esas... No, víboras, víboras. No necesito a San Benito. Todos los días estoy tomando agua bendita, exorcizada, para poder estar bien protegido de todas esas víboras. Porque no quiero tragar de su propio veneno. Y el Señor me ha suavizado mi corazón. Porque ellos no saben lo que están haciendo. Son personas heridas, apegadas a la institución. No, que quieren defender la institución a todas cuestas. Por eso han, de han defendido y cubri cubierto, cubrido sacerdotes pedófilos ¿Mm? en el pasado. Ustedes saben y hasta hoy en día. ¿Mm? Oh, sí. Eso, eso está comprobado ¿Ah? no les importa el ser humano no les importa que a mi propia madre le están hablando se saben cómo se sintió ella me duele mucho mi corazón pero yo necesito y gracias al señor yo necesito sentir pena por ellos lástima siento por todos ellos por sus celos que sienten hacia mí, su envidia. Muchos de ustedes se acuerdan cuando yo estaba en Las Vegas que ni siquiera podían ustedes saber la hora de mis misas. No podían, no, 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 no podía yo decir en público la hora que yo celebraba la misa. ¿Mm? ¿Se acuerdan ustedes de esto? Me duele mi corazón. ¿Mm? Me, les siento lástima por todos ellos. Yo no estoy en competición con nadie. Yo solo quiero promover la fe católica, apostólica y amar a Jesús y acercar a ustedes a Dios. ¿Ah? Y los estoy bendiciendo a todos ellos. Aunque me duele mi corazón, necesito que ustedes estén pidiendo mucho por mí para, para que no me entre esto, porque si sí estoy muy enojado. Sí, porque cuando te hablan, te... Hacen cosas así con tu propia madre, es, es, es muy, muy feo, muy feo. ¿Mm? Hablándole a ella y diciéndole cosas de mí, ¿no? Le dijeron muchas cosas muy feas de mí. Lamento que pueden ser tan crueles y hacerlo todo en nombre de la religión. Saben ustedes, la palabra religión viene de latín, religare, ¿no? De dónde viene la palabra liga. Las ligas en español, algo que te esclaviza. La religión esclaviza a la persona. Yo soy de Jesucristo, por eso soy libre. Aleluya. Mm. Gloria al Señor. Estoy orando hoy, Señor, cambia mi corazón. No, no quiero sentir el res resentimiento hacia ellos. No quiero estar enojado. ¿Ah? Cambia mi actitud, Señor, por favor. No cambies a otro, cámbiame a mí, Señor. ¿Ah? No cambies a ellos, Señor, sino cámbiame a mí. Así estoy yo matando al Hitler que está adentro de mí. No. Y los invito a que sigan ustedes matando el hitler que está adentro de ustedes y ahorita compartan ustedes este, esta reflexión todos llegando y compartiendo rápido 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 así les estamos dando en la madre no a todos los que me odian a mí compartiendo no y le ponen un like no porque ellos lo que quieren es que el padre adam ya deje no que, que ya no ya no transmita ya no haga nada no les damos mm, un guajolotazo. Ahorita, ahorita mismo, ustedes comentando, compartiendo, ahorita todos compartimos, compartiendo esto, ¿no? Y promueven mi página del Facebook, ¿no? Suscríbanse a mi canal de YouTube, ¿no? Entren a adamcotas.com en, en el internet, ¿no? Y suscríbanse a mi sitio del internet, por favor, ¿no? Y Julicita y Eric siguen teniendo los paquetes bendecidos exorcizados, su número es 702.

bendecidos, exorcizados. Háblenles, por favor. Ellos están ahí esperando sus llamadas. No mándenles muchos mensajes. Ellos están con ansias esperando y les pueden mandar todo, ¿no? Para que ustedes también puedan estar ¿no? bien protegidos. Los amo mucho. Ya pronto en dos semanas voy a abrir ya la parroquia esta semana ya estoy recibiendo el edificio, entonces uh, viva las vegas y la parroquia católica de la divina misericordia no y todos cuando llegan a las vegas me tienen que visitar van a poder hacer citas conmigo para poder hablar de sus problemas para que yo pueda orar por ustedes no y uh, los amo muchísimo. Háblenle a Julisita y a Eric para sus rosarios de San Benito y mis paquetes bendecidos exorcizados. No los amo mucho. Les doy la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hello, hello. Compartan, compartan. No sean gachos, no sean gachos, compartan, por favor. No compartan, compartan. Los amo mucho.